Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. El 3 de diciembre de 1967, Christian Barnard cambió el rumbo de la salud humana al lograr el primer trasplante de corazón. Hoy, 55 años después, los avances en trasplantología, inmunología y edición genética nos han hecho enmudecer con este nuevo logro médico que revive la esperanza de miles de pacientes en el mundo. El norteamericano David Bennett, quien con 57 años padecía una enfermedad cardíaca terminal, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente. Esta intervención, que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore, se consideró un hito para la medicina. Es la primera vez que un corazón de cerdo pasa a formar parte del organismo humano y a latir dentro del pecho de una persona. Y además es la primera vez que ocurre con estas técnicas de ingeniería genética. Pero realmente la idea de aprovechar los órganos de otras especies diferentes a la especie humana viene ya maquinándose desde hace tiempo. Se considera que en 1905 es el primer registro a nivel de literatura científica de un intento de este tipo. El cerdo al que se le extrajo el corazón para dárselo a David Bennett es un cerdo al que le cambiaron 10 genes nada más. Tres de esos genes fueron suprimidos, son genes del genoma que forman parte de la información genética del cerdo, fueron suprimidos para que no generara rechazo en el humano. Otro gen también del genoma del cerdo fue igualmente suprimido para evitar que creciera en exceso el tejido cardíaco, el corazón, y se le añadieron 6 genes del genoma humano para hacerlo más parecido precisamente a nuestra especie. El corazón utilizado fue proporcionado por la compañía estadounidense Revivicor, que se dedica a la crianza de este tipo de mamíferos para trasplantes de órganos. Los órganos de los cerdos son similares en tamaño a los de los seres humanos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de los genotrasplantes, ¿no? Que podían venir contaminados, ¿no? Por ejemplo, si un cerdo se había criado en condiciones poco controladas, con patógenos propios de esa especie, y además estaba el riesgo de rechazo. Entonces, lo que hace la ingeniería genética y las condiciones controladas de empresas como Revivicor es disminuir estos riesgos. La operación demostró que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin que se presente un rechazo inmediato. Pero no se pueden perder de vista los debates que ha despertado la noticia hasta ahora, algunos relacionados con la demanda de órganos. ¿Por qué los cerdos? Es una cuestión ética porque llevamos ya pues una larga historia aprovechando los cerdos, ¿no? O sea, por lo tanto es más aceptado, es socialmente mejor aceptado sacrificar un cerdo para salvar una vida humana que sacrificar, por ejemplo, un chimpancé, que es mucho más parecido genómicamente a nosotros. Esa es una razón. La segunda es por practicidad. Un corazón de cerdo adulto, por ejemplo, lo tienes disponible en 9 meses, que es el tiempo en que llega a la etapa adulta un cerdo. Esta tecnología no necesariamente va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque están los dilemas éticos en torno a ella que no han sido resueltos, ¿no? Que se tienen que regular, tiene que haber instrumentos para regular este tipo de procedimientos. Y además están también las cuestiones éticas de los derechos de los animales. Hay que ver en qué condiciones, en todo caso, se van a diseñar y producir esos animales. Y está la cuestión del costo, ¿no? Barato no es. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22.
La contaminación por plásticos es sin duda uno de los problemas más visibles de la crisis ambiental por la que atraviesa la humanidad. La marea de basura que es arrojada a los océanos día con día tiene consecuencias graves para los ecosistemas marinos y, por supuesto, para la salud humana. La basura se acumula por toneladas en Costa del Este, una de las áreas más exclusivas de la capital panameña. Es por eso que 250 voluntarios se pusieron cita aquí para poner su granito de arena y sumarse al Día Mundial de la Limpieza y Mes de los Océanos. Es un poco como concientizar, ¿no? Y obviamente a los niños desde chiquitos, Duna venía súper emocionada, le pregunté, ¿vamos a la piscina o vamos a recoger basura a la playa? Vamos a recoger basura a la playa, dice, vamos a salvar el planeta. En este lugar, la basura desechada por el Océano Pacífico se amontona a pesar de los esfuerzos de organizaciones por limpiar la zona y aplicar herramientas para atrapar los desechos. Adultos, adolescentes y niños tratan de recogerla bajo el fuerte calor tropical. Para sacar la basura forman una cadena humana, pasando de unos a otros las bolsas llenas de desechos, hasta dejarlas en un gigantesco depósito que luego irá a parar al basurero más grande de la capital. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Panamá se producen cada día 2.500 toneladas de desperdicios y solo se recicla el 5% de los desechos. Desde el año 1991 se lleva a cabo la Olimpiada Iberoamericana de Física, en la que participan estudiantes de secundaria de toda la región. El objetivo es fomentar las habilidades matemáticas y la vocación científica entre los jóvenes que ponen a prueba su talento, como en el caso de Emerson François Aldana, un futuro físico de Honduras. La Olimpiada Iberoamericana de Física se llevó a cabo en João Pessoa, Brasil, en la cual participaron más de 13 países que lucharon por una medalla de oro. El representante de Honduras, Emerson François Aldana, estudiante de 16 años del Instituto Técnico Maximino Cueva de Santa Bárbara, logró obtener esa tan ansiada distinción. El joven estudiante ha recorrido un camino de 3 años de estudio para participar en distintas competencias, en las cuales ha obtenido diferentes medallas, de las que nos cuenta a continuación. Antes de llegar al máximo nivel de la Olimpiada Iberoamericana de Física, tenemos que empezar por las ligas menores, ¿no? Así es cierto. Entonces, empecé participando en la Centroamericana y del Caribe de Física, que fue donde tuve la primera vez que participé, tuve una medalla de bronce, y el siguiente año tuve una medalla de oro, igualmente. Solo podemos participar 2 veces por cada competencia, y también está la Olimpiada Mesoamericana, que es un poquito más complicada que la Centroamericana, y pues también logré obtener una medalla de oro, entonces fue donde pasé de la Mesoamericana a la Iberoamericana. Entonces, el año que gané medalla de oro en la Centro, yo todavía no estaba en la capacidad de obtener los mejores resultados en la Olimpiada Iberoamericana, porque me había preparado exclusivamente para la Centro. Pero igual, como tenía 2 intentos, decidí probar y me fue muy bien. Tuve una medalla de plata. Solo me faltaba subir a la de oro. Tenía un año para pasar de plata a oro y sí se pudo conseguir. Emerson tiene muy claras sus metas. Sabe que para lograr sus objetivos debe ser perseverante y disciplinado. La competencia en la que obtuvo el mayor logro hasta el momento se realizó en diferentes áreas de la física, como electromagnetismo, termodinámica, mecánica, relatividad y formación experimental. Este joven estudiante solo pudo lograr superar sus propias metas esforzándose más que los demás. De pasar de la nacional a la internacional hay un miedo a los demás estudiantes de otros países, que este estudiante es mejor que mí porque es de otro país que lleva muchos años, que sabe lo que hace. Pero realmente cuando llegué a la primera Olimpiada en Centroamericana me di cuenta que todos eran iguales, todos eran como yo, todos se esforzaban. Entonces lo que tenía que hacer era esforzarme más que ellos y así lograr ganar. Me sentí muy contento y me dije a mí mismo, esto tiene que seguir. Tengo que seguir estudiando en lo que a mí me gusta. Tengo que graduarme en la universidad en lo que a mí me gusta y trabajar de lo que a mí me gusta. Si tú tienes sueños, pelea por ellos. Si no te esfuerzas, jamás se van a cumplir esos sueños. Y luchemos por ser mejores en esta vida.
fue el mensaje final de este brillante joven que lucha cada día por lograr su participación en las Olimpiadas Mundiales de Física, que según sus palabras es una meta que sabe que puede lograr. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Con una investigación especializada en el área de medicina biológica, el Instituto Pasteur de Montevideo celebró recientemente su aniversario número 15. Esta institución, que forma parte de una red de 33 centros independientes situados en los 5 continentes, sigue apostando por el apoyo a científicos y a científicas jóvenes. El Instituto Pasteur de Montevideo celebró este martes su aniversario número 15 de su llegada a Uruguay, en una jornada en la que se puso el foco en el rol de los jóvenes en la ciencia y en apostar a ir hacia la revolución 4.0 para no condenar a las futuras generaciones. Así lo aseguró el director del centro, Carlos Batiani. Tenemos con qué lanzarnos a la revolución 4.0, que es la revolución que Uruguay no se puede perder. Asimismo, el director destacó que la participación del presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón en el evento representa un espaldarazo. En la ciencia del siglo XXI, que son las ciencias de la vida, las ciencias de la biología, el tener el concepto de que tenemos que hacer un mundo más sustentable, esos son los países que van a ser y van a poder marcar el rumbo. Además de los discursos de exdirectores del instituto, la celebración de este martes tuvo varios reconocimientos con esculturas conmemorativas por los 15 años y premios a jóvenes científicos que han dado que hablar con sus proyectos de maestría o doctorado. El nombre de Amelia Earhart está grabado en letras de oro en la historia de la aviación por ser la primera mujer en realizar la travesía del Atlántico en solitario. Su último vuelo tenía el objetivo de dar la vuelta al planeta, pero no lo logró y desapareció en el Océano Pacífico. Hoy, a 85 años de distancia, la Odisea de Sara homenajea el papel de la mujer en la aviación. No había tripulación de cabina a bordo para preparar el aterrizaje. Cuando Sarah Rutherford, de 19 años, aterrizó en Bélgica, se convirtió en la mujer más joven de la historia en volar sola alrededor del mundo y la persona más joven en hacerlo en un ultraligero. De vuelta en casa, se da la bienvenida a una heroína. Estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido un viaje loco de 5 meses e incluso este tramo fue bastante complicado. Toda la ruta fue un reto. La vuelta al mundo de Rutherford atravesó los 5 continentes y recorrió 52 kilómetros. Se financió mediante patrocinios y a menudo fue acogida por familias anfitrionas. Compartió los altibajos de su aventura en las redes. Tardó mucho más de lo previsto y hubo momentos de turbulencias. Mi visa rusa acaba de expirar y de momento no puedo entrar en ese país, lo cual es frustrante. Esto es Corea del Norte. No puedo acercarme demasiado porque no les gustan los aviones pequeños. Estoy feliz de estar ahí en tierra. Todo iba bien, pero de repente se formaron nubes y era difícil ver algo. Hubo un momento en que solo estaba a 600 pies del mar, bastante impresionante. Más allá de batir récords, Sara tenía una gran misión. En reuniones y charlas organizadas a lo largo de la ruta, trató de animar a otras niñas y mujeres a interesarse por la aviación, la ciencia y las tecnologías. Una misión que continuará una vez de vuelta en Bélgica. Cuando crecí no vi a muchas otras mujeres piloto, así que trato de mostrar un rostro amable y he recibido mensajes increíbles de niñas y de mujeres contándome que han comenzado a volar al ver lo que yo hago. ¿Crees que lograste tu misión? Sí, eso espero. Fue un encuentro emotivo para Beatriz, la madre de Sara, quien reconoce que hubo momentos de nerviosismo. Por supuesto, esto no está exento de riesgos. Batió un récord al fin y al cabo, pero tenía mucha confianza en las habilidades de Sara y su experiencia, y estuve todo el tiempo detrás de ella para dar la mayor seguridad posible. Apenas terminada la secundaria, Sara Rutherford quiere mantener los pies sobre la tierra y postularse para la universidad, pero espera que su doble récord mundial aliente a las niñas de todo el mundo a extender sus alas y volar también.
La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen esta enfermedad que se ha agudizado como consecuencia de la pandemia. Sobre este tema versa la reflexión artística de Carlos Peñalver. En tiempos de pandemia, la Galería Saatchi de Londres nos invita a un viaje sanador de la mano del arte con una muestra colectiva que incluye una obra digital inédita de Brian Eno. Los Servicios Británicos de Salud y la Fundación Trust colaboran en esta exposición en la que el artista español Carlos Peñalver ha realizado este mural en torno a la salud mental. Estamos aquí en la Saatchi Gallery de Londres y yo he sido uno de los, entre otros 20 artistas, parte de la muestra, pintando delante de los visitantes cuando me di cuenta que simplemente estar delante de un mural que habla sobre salud mental generaba muchísimas conversaciones con completos desconocidos sobre temas muy personales como depresiones o todo el tema relacionado con la salud mental, y eso me pareció fascinante porque bueno, me di cuenta que el arte podía ser un canal en sí mismo para abordar todos estos temas y podía ser un altavoz también. El mural un poco sigue a Aaron, que es el protagonista que inspiró todo el concepto, digamos, y en una línea del tiempo, y entonces dibujo todo lo que él no vivió durante 2 o 3 años de su vida. Y eso es lo que es el concepto del mural. Bueno, yo creo que todos hemos tenido a lo mejor demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo solos. Eso no sé hasta qué punto puede ser bueno. Y bueno, supongo que nos ha generado a todos mucha más ansiedad y estrés por seguramente altibajos en el trabajo, altibajos en las relaciones. Pienso que a través del arte también podemos generar conversaciones y yo creo que podemos llegar a más gente y puede ser una ayuda también. El mural es en blanco y negro. Un abrazo a color en este mural en blanco y negro de Carlos Peñalver representa la salida de las mil espirales de dolor y ansiedad. El abrazo con uno mismo y con los demás simboliza el reencuentro con la salud mental. Algunas ciudades latinoamericanas cuentan entre su paisaje sonoro con la hipnótica melodía de los organilleros, una larga tradición musical que llegó de Europa en el siglo XIX y que hoy lucha por subsistir. Ataviado con su boina y la pintoresca carreta en la que carga a cuestas su instrumento portátil, Luis Lara, uno de los menos de 50 organilleros que quedan en Chile, recorre las calles semivacías de la capital, haciendo sonar sus canciones a cambio de unas monedas. La ministra de Cultura de Chile, Consuelo Valdés, explica que el gremio de los organilleros se ha vuelto mucho más vulnerable a raíz de la crisis sanitaria. Ha quedado al desnudo la precariedad, la informalidad de nuestro sector, del sector cultural, y también la deuda histórica que tiene el Estado respecto al sector, y sobre todo en actividades como el caso de ellos. Quizás son muchísimo más vulnerables porque dependen exclusivamente de la suerte de la calle, ¿no es cierto?, además que hayan turismo. Y hoy día tú sabes que el turismo también no es posible, está muy deprimido. Los primeros intérpretes del organillo llegaron desde Alemania e Italia en el siglo XIX, instaurándose en Chile una tradición cultural. Sin embargo, en las últimas décadas este oficio ha ido perdiendo adeptos, y aunque no existe un catastro oficial, fuentes del gremio estiman que solo quedan en torno a 50 en todo el país. La profesión declarada Tesoro Humano Vivo de Chile en 2013 y Patrimonio Cultural Inmaterial del país desde 2017 ha sobrevivido a lo largo de las décadas como una herencia familiar que se traspasó de generación en generación en las casas y talleres. Esa es la historia de Luis, que lleva trabajando en este oficio 44 años y en su familia hay 9 más que se dedican a esto. Conozco mucha gente, la gente me felicita por lo que yo hago, porque aquí en Chile este trabajo es un trabajo cultural. Y el gobierno lo catalogó como patrimonio nacional, tesoro humano vivo el organillo. Entonces, nunca voy a dejar de ser organillero. Antes molestaban mucho las autoridades, la policía, los inspectores, porque pensaban que uno andaba molestando con el organillo, pero ahora que el organillo es un patrimonio, ahora lo respetan. La llegada de la pandemia el pasado marzo y los 5 largos meses de confinamiento posteriores silenciaron los organillos de estos buhoneros, y algunos de ellos se vieron obligados a adaptar su profesión y pasearse de balcón en balcón para que les lanzasen con suerte algún billete. Chile, con más de 400.000 infectados y 10.958 muertos por coronavirus, parece haber superado el pico de la pandemia y se encuentra en plena apertura gradual de la economía y desconfinamiento que está devolviendo a la gente a las calles. La Noche de Ronda es uno de los cuadros más famosos y reconocibles de Rembrandt. Esta obra
Que en tiempos pasados sorprendiera al mundo especializado en el arte al descubrir que en realidad no plasmaba un ambiente nocturno, sino que era un efecto causado por la oxidación del barniz, hoy es sometida a nuevos tratamientos para su adecuada conservación. Es uno de los cuadros más famosos del mundo, la Ronda de Noche, obra de Rembrandt, pintada en 1642, es la joya del Rijksmuseum de Ámsterdam y una de las obras maestras de la pintura barroca holandesa. Los conservadores del museo detectaron una deformación en el lienzo y van a montarlo de nuevo en un bastidor de aluminio. Es un cuadro muy especial, es la Ronda de Noche y para mí es todo un honor trabajar en la restauración de esta pintura. Lo que hemos hecho ha sido descolgar el cuadro La Ronda Nocturna. Lo hemos puesto en una mesa diseñada especialmente para ello y en los próximos días empezaremos a quitar el lienzo original de su bastidor, que es un bastidor que se le puso en los años 70. Durante su restauración, el Rijksmuseum de Ámsterdam publica la fotografía digital del cuadro con más de 8.000 imágenes que permiten explorar el cuadro de Rembrandt hasta el más mínimo detalle. Hemos podido hacer la fotografía de mayor resolución jamás realizada de una obra de arte y ahora el público puede hacer zoom en la imagen, sumergirse en ella y ver casi todos los pigmentos. El público lo está disfrutando enormemente, sobre todo en una época en la que el museo está cerrado por el coronavirus. El público puede casi tocar los detalles de la Ronda de Noche. El Rijksmuseum presenta en su página web las fotografías para escudriñar la obra en altísima resolución, como si se hiciera a través de un microscopio virtual. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.